Un intento fallido y otro concretado. En solo 22 minutos, dos hombres en una motocicleta atacaron a dos mujeres para robarles sus pertenencias, minutos después de las 10 de la mañana en San Isidro del General. Los ataques se dieron en Ciudadela Blanco y cerca de Avenida González. Las víctimas, dos mujeres. Los objetivos, los bolsos que portaban. El primer intento, la víctima evitó el robo. En el segundo perpetraron el hecho contra una mujer embarazada que resultó con golpes. Un perpetrado que sí, según nos indica la ofendida, sí se cometió. Y otro, el primer reporte que nos ingresa a las 10 y 18 de la mañana es sobre un intento, ya que no pudieron sustraerle el bolso a una joven por el sector de Ciudadela Blanco y después ya por el sector que conocemos como Ruta 10, ahí se nos reporta a las 10 y 40 otro evento donde sí lograron a una joven, dos sujetos, la misma, digamos, dinámica, dos hombres, en una motocicleta tipo sport, pequeña, color blanco, lo que nos reportan, y donde sí lograron sustraer el bolso de la misma manera mediante un arrebato. Los sujetos viajaban en una motocicleta blanca y su modo de operación fue el mismo en los dos casos, arrebatar las pertenencias. Básicamente es el arrebato, en las dos ocasiones las damas iban caminando, la motocicleta pues se acerca a baja velocidad, les toma el bolso y tratan de salir corriendo. En la primera, lo que nos refiere la ofendida es que ella pues pudo hacer suficiente fuerza para que no le sustrajeran el bolso. A la segunda, aparentemente, pues sí también se lo tomaron más fuerte, inclusive lo que refiere la joven es que ella también hasta se cayó un poco, pero sí lograron llevarse el bolso. Al ser dos mujeres, las autoridades consideran que los bolsos llamaron la atención de los delincuentes, que buscaron zonas propicias para atacar. Del tipo de víctima, digamos, que es, tal vez, digamos, la forma en que se porta el bien y la parte de la soledad, digamos, de los lugares o de la misma víctima como tal, que vaya sola. Y pues obviamente también, digamos, la facilidad de que pues de las mujeres trasladan todos sus objetos personales, teléfonos, tarjetas, dinero, efectivo, todo lo que porten en el bolso, entonces pues obviamente la sustracción mediante arrebato es relativamente, digamos, sencilla, de alguna forma de cometer, entonces pues probablemente se conjugan esas dos cosas y pues también el hecho de que seguramente, digamos, se cree que al no cometer el primero, pues buscan una segunda víctima y hacen, digamos, un segundo intento, el cual pues sí tuvo éxito para ellos. En medio de esta situación, las autoridades vuelven a llamar la atención para evitar ser víctimas de los asaltantes. De portar sus objetos, digamos, sobre todo las mujeres, cuando son bolsos, pasealado adentro de la acera, procurar en la medida de lo posible no caminar por lugares solos. A veces, que lo notamos muy constantemente, las personas caminan sobre la orilla de la calle teniendo acera, que estos son elementos, pues obviamente, que al conjugarlo todos, pues digamos, te convertís en una víctima facilitadora o dificultas el delito, ¿verdad? Entonces, el llamado va siempre en esa línea, y procurar portar, pues también, la mínima cantidad de efectos de valor. Y de manera palpable, digamos, grandes cantidades de dinero y eso que también se ha dado. Este no es el caso, no nos refieren ninguna de las víctimas grandes cantidades, pero también ha pasado en muchas ocasiones. Y pues siempre tratar de estar muy pendientes y alertas, sobre todo de cuando escuchamos que algún vehículo ya se acerca, pues digamos, valga la redundancia, muy cerca de nosotros, está muy próximo a llegar, entonces pues por lo menos estar al pendiente de qué está pasando y todo. Aunque trascendió que existía un tercer asalto durante la mañana de este miércoles, en la fuerza pública no había ningún reporte que lo confirmara. Si tiene alguna información acerca de estos dos hombres, comuníquese al 911.